¿Qué tal, amigos de este día? Muy buenos días a todo nuestro teleauditorio de Tabasco, de Televisión Tabasqueña. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y compartir talento, talento joven, talento que está empujando muy duro la música mexicana. El regional mexicano, es importante que sigan habiendo exponentes de la música mexicana, como lo es Diferente Nivel, hombre, que muchísimas gracias. Osmar, platíquenos a qué suena Diferente Nivel. Suena una propuesta totalmente nueva. Son temas que yo creo que nunca se habían tocado en el regional mexicano. Eran temas que solo simplemente hablaban de narcocorridos o de otras cosas, y siento que nosotros cambiamos un poco ese rollo de a qué hacer una canción. Y sobre todo, pues es un instrumento del norteño, pero siento que no suena tan norteño o muy tradicional. Igual nos han comentado mucho que no hay voces parecidas a la canción. Hablaban acerca hace unos momentos de un disco. Platíquenos, del 2014 para acá, ¿cuántas placas discográficas han podido grabar? ¿Cuántos discos lleva ya Diferente Nivel? Debutamos con un disco en el 2016, fue cuando empezamos a sacar nuestra música original, donde escribíamos. En el 2016 debutamos con un disco que se llamaba No Hay Reversa. En el 2017 salimos con otro disco que se llamó Ahora Todo Es Diferente. Al año siguiente, en 2018, sacamos el disco Sigue Siendo Diferente, que hasta la fecha ha sido nuestro mayor éxito. Y ese sí nos sacó por muchas partes del país. Ya nos esperaban demasiado en Estados Unidos, Michoacán, conocimos demasiadas partes. Y pues ahorita estamos sacando nuestro quinto material ya con el sello de Sony Music. Llevamos tres sencillos, pero pronto van a poder escuchar todo. Creo que la música ha cambiado muchísimo y es difícil ya que una disquera apueste por una banda. Sony apuesta por Diferente Nivel, van tres sencillos. ¿Cómo se sienten con eso? ¿Están contentos? ¿Era lo que andaban buscando? Cuéntenos un poquito de eso. Pues yo pienso que sí. El primo lo comentaba hace rato. Estamos trabajando como nunca lo hemos hecho. Pues de la manera que ellos ya tienen la experiencia y todo eso. Y pues estamos viendo resultados también. Trabajo constante, trabajo organizado. Nosotros motivados a seguir haciendo lo nuestro, que es música, ideas para videos, todo eso. Y ellos nos apoyan en todo y pues... nos estamos empujando mutuamente para el tren para enfrente. A mí me dicen el cubo y no daré datos de más. Ni sabrán de mí, lo dudo, ni tendrán mi identidad. Pegué un brinco en la frontera, en el camino me perdí. Pues lo más próximo que tenemos es una colaboración con nuestro compañero Islán García. Está en puerta vamos a grabar un EP de varios temas en colaboración con él, y también tenemos un dueto con el señor Pancho Barraza que se llama Poeta del Amor. También tuvimos la oportunidad de grabar la música nosotros, fuimos a Mazatlán, él grabó la voz. Entonces eso es lo más próximo que tenemos para la gente, pero en el disco viene mucha música para la gente allá de Tabasco, que también baile y todo. Entonces viene muy variado, viene muy, muy completo este proceso. En redes sociales estamos como Diferente Nivel Oficial y en plataformas digitales como Diferente. Diferente Nivel, una diferente propuesta, muy chida la verdad, hablando del regional mexicano, pues para todo el país, para todo el mundo, hombre. Mejor de los éxitos en este pues nueva etapa con este nuevo sello discográfico. Y sabremos, estamos muy seguros de que su música se escuchará en todos lados. Ella está escuchando, que eso es lo mejor. Te agradecemos. Nosotros continuamos con más aquí a través de la señal de Televisión Tabasqueña y el programa Este Día. Les agradece su amigo Damián Carvalho.